Salud al Día, el único magazine en español de salud del estado de la Florida, celebraba su cuarta gala anual bajo el lema Uniendo Fuerzas por una Mejor Salud. A la cita acudieron proveedores de servicios de salud de los estados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, así como un gran número de profesionales de la medicina. En esta edición se hacía especial hincapié en la obesidad infantil y en sus posibles consecuencias, un problema con el que desde hace años ha luchado la mismísima Michelle Obama. El director regional del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Anton Gann, nos hablaba del proyecto Let's Move. El programa consiste en opciones para los niños, ya que la obesidad se ha convertido en un gran problema que afecta a los más jóvenes, básicamente porque no están haciendo suficiente ejercicio físico y no están llevando la dieta adecuada. Cada vez juegan más con los videojuegos y se han olvidado de jugar al aire libre, así que estamos intentando proponer otra forma de vida más saludable. Un proyecto al que se ha sumado de manera activa la revista Salud al Día. Desde hace 8 años, la publicación lleva al consumidor latino de Florida los últimos avances en medicina de la mano de facultativos que escriben en ella. Para Carlos Sánchez, director del magazine, el objetivo del evento está claro. La idea de este evento de salud es simplemente reunir a los dos grupos, los usuarios de los servicios de salud y a los proveedores de los servicios de salud, y para ambos llevar un mensaje. En el caso de los usuarios de servicios de salud, que ellos sepan quiénes son todos los proveedores de salud que están en nuestra comunidad, con servicios diferentes, con procedimientos interesantes, con mensajes tan importantes como el que vimos esta noche, para cuidarnos un poco más y mejor a nosotros. Con esta recomendación nos emplazó a la cita con la salud el próximo año.